Bueno, entonces. No hay ninguno que tenga naranjadito. Tres. Sí, o le cambio uno por un cuarto de anaranjado. No, un poquito apenas. Un poquito más. Entonces, esta ya, una de estas. Una caja de chicle. Tres cuartos de chicle. Disculpe, buenas tardes, chicles, chocolates. Chicle, buenas tardes. Chicle, amigo. Amigo, chicles. Mi nombre es Román Humberto Sierra Carmona, vivo en Unión Libre con Claudia Patricia Salazar Caicedo, del Chocó, yo soy paisa, tenemos una niña de 7 años, hace un año se me murió mi papá de 105 años, el motivo por el que llegué al Chocó, tenía un primo que era comandante por allá, entonces me dijo, venga, para que escolte una señora que acá, que es la dueña de la Chocuanita, yo vi la opción de irme para allá, yo dije, no, pues me voy, y como la señora tenía la mamá con casa allá, yo dije, ah, es la oportunidad de que no tengamos que pagar arriendo. Cuando yo había pillado que por Vallasolano mostraban que era bonito, que era todo turístico, que iba mucho extranjero, mucha gente a pescar, que se apareaban las ballenas, y toda la vida había soñado con vivir a orilla de mar. Ya cuando llevaba como 6 meses, ya conocí cómo era la economía del pueblo, en qué se basaba la economía. Vi que era en temporada tuna y pargo rojo. Los negros pescan, les iba muy bien. Entonces me plantearon, paisita, vea, cuando hay operativo de aguas internacionales de mini submarinos que suben cargados de Goga de Tumaco, Buenaventura, de Nariño, por allá, o lanchas rápidas, cuando los detectan satélites de Estados Unidos, ellos botan la Goga al mar. Y por eso es que usted ve que todo el mundo se vuelca al mar a buscar Goga. Y yo le digo, pero si encuentran. Y yo, sí, si encuentran, fulanito encontró, aquel muchacho nunca había ido al mar y encontró. Eso es como ganarse una lotería, pero la gente encuentra. Y uy, hermano, eso es tan bueno. No, pues vamos. Y eso hay que meter mucha plata. Y sí, hay que meter 30 galones de gasolina, pero como vamos 3 personas, metemos 10 galones. Y yo, ah, listo, vamos, pues. Cuando la séptima vez que iba a buscar droga, regresé al pueblo, cuando me llamó, habían como 15 manes todos encapuchados, con R15, todos armados. Y yo, paisita, ¿usted qué? Me llamaban por aparte y el negro, el que manejaba la chalupita, lo mallaban aparte y al otro aparte. Cada uno aparte. Cada uno nos hacían preguntas. Me dijo, paisita, ¿ustedes qué están haciendo? Y yo, no, pescando, hermano, atún y pargo rojo. No hay atún y pargo rojo ahí. ¿Y con qué estoy pescando? Ah, con hilero. Y yo, puro anzuelo. Me dijo, paisita, venga, la verdad, estuvieron buscando droga. Yo, sí, hermano, estuvimos buscando droga. Uno va a pescar y si encuentra droga, pues sí, usted sabe que todo el pueblo encuentra. Cuando una vez, como un viernes, como a las 10 de la noche, cuando llegaron dos manes en una moto, digo, paisita, no le dimos que de fuera, pues. Yo todo asustado en el toldillo, vea, le damos para que vaya. Y al otro día, mija, ¿para dónde nos vamos? Apenas tenemos como 322 mil pesitos. ¿Para dónde nos vamos, mija? ¿Para dónde? Para Medellín está la carretera tapada. Y vámonos para Pereira. Ya vemos a ver para dónde arrancamos. Cuando llegamos a Pereira, cuando el señor de flota occidental nos dijo, paisita, ¿y usted qué? Nosotros venimos desplazados, hermano. Nos tocó venirnos de Vallasolano y del Chocó también nos tocó salir. Entonces, venga, yo lo arrimo a Armenia porque Pereira es más peligrosito. Usted con las dos niñas y la señora, hace mucho frío y es más peligroso. Venga, yo lo arrimo a Armenia. La ciudad milagro, es bueno allá. Y yo le decía a mi hija, como es la ironía de la vida, nosotros soñábamos ahorrar plática para salir y ya la niña del Parque del Café, que veíamos la propaganda por televisión. Y ahora vamos a conocer a Armenia, falta ver si conocemos el Parque del Café. Yo me lo permito. Disculpe, le incomodo con eso. Ahora por esta publicidad. Dios lo bendiga. ¡Chicle! Vea, llegamos a la terminal y nos dijeron de que había un hogar de paz. Que no había que pagar sino 1000 pesitos por la dormida y 500 por la comida. Que ahí era donde quedaban todos los señores de las fincas que no conseguían trabajo
o la gente en la calle, pero que había que entrar a las 6 de la tarde y lo sacaban a uno a las 6 de la mañana. Pero nosotros teníamos la duda si nos dejaban quedar con las niñas, que pronto era para perronar solas, no con menores de edad. Después nos dijeron, ¿por qué no se ponen a vender Bonai o colombiano, la extra? Y yo, ¿cuánto se gana uno en eso? Y yo, no, por colombiano se gana como 200 pesitos y por Bonai se gana como 30 pesitos. Y yo, ay, mija, para levantarnos para... ¿Ah? Yo, no, mija, fresca, mal, ir adelante. Quería ver, entonces me compré un cuartico de chicles y vendía todo el día yo con la niña en un cargador de un añito, con ella cargada aquí en el pecho. La señora se iba con la niña más grande, de 7 añitos, se iba por otras calles. Hasta que siete pesitos. Entonces se pasaron los 15 días y nos contestaron a Ana en la UAU, nos pusieron con corrector de que el problema nosotros no lo negaban, que porque en este país, para uno ser desplazado, tiene que tener problema o con guerrilla o con paramilitares. Entonces nos dijeron que podíamos apelar, que teníamos 5 días hábiles para volver a hacer otra carta y apelar. En ninguna parte nos recibieron esa carta. Yo, mija, no votemos más escape. Deme que estemos con Dios y que a la niña no le falte la comidita y nosotros tenemos salud, ¿no? Esa ayuda no es para nosotros. Nos pasa lo de Pacífico Cabrera, lo de Sábado Felices. Pero nos van a poner a hacer colas y colas y nosotros no tenemos plata para eso. No hagamos más bien vueltas. Dejemos bien eso y listo. ¡Chicle, amigo! Bien, hermano. Y eso tú lo tienes que tener claro cuando iniciamos la lectura de Pablo a los Efesios. Dice así el texto: hermanos, por medio de Cristo hemos heredado también nosotros los israelitas. Ojo con eso, no hay una historia distinta, no hay una ruptura de la historia. No, en Cristo se cumple la promesa que se le había hecho a los israelitas. Por eso Pablo dice, en Cristo heredamos nosotros Israel. Hola, papi. Hola, mi amor. ¿Cómo empezó? Porque no tengo para la lonchera, ¿yo? Aquí está mediodía, pero sale como a las 11:30 y yo dije, la mamá le tiene almuerzo, ¿yo? Todito, pues. ¿Eh? No hace la oración para que me vaya bien hoy en el semáforo, mamá. Gloria. Gracias por estar aquí. Por el pan de cada día. Que mi papá le vaya muy bien, que no le pase nada malo. Cuidame a toda mi familia, mi hermanita, mi mamá, mi papá, a mí, a mis animalitos. En el nombre de tu hijo, amén. Amén. ¿Y cómo es? Mi nombre es Claudia Patricia Salazar Caicedo. Vivo hace 8 o 9 años con Román Humberto Sierra. Tenemos una niña, él tiene otra niña por aparte, pero pues yo la tengo desde pequeñita. ¿Qué más? No, pues hace 6 años más o menos estamos aquí en Armenia. Él trabajaba primero en Promadeco, en Mercara, así trabajos de vez en cuando. Pero fijo en el semáforo, ya lleva 4 años, ahí vende dulces, vende chicles, vende cosas. A veces yo le colaboro, otras veces no, o sea, es muy de vez en cuando. Si me resultan trabajos en casas de familia, yo le colaboro por días. Colaboro con los gastos, las cosas de la niña. La relación de nosotros, buena, hasta ahora nos hemos entendido. Más, sí, una que otro problema, pero no hemos entendido. Con las muchachas, él es chévere, a pesar de lo poco que tiene, pues trata de darles gusto, de un muy buen papá con ellas. Cuando llegamos aquí a Armenia, lo más barato que nos pareció fue comprar pata y cabeza de pollo. Y le decíamos a las niñas que iban a comer arroz de pollo. Nos dijeron, no, papi, bauticemos eso arroz de futbolito. Yo, mi amor, ¿por qué? Yo, no, papi, porque eso no, puras patas y cabezas, puras patas y cabezas. Mi papá es muy noble, me quiere mucho. Todos los días mi papá salía a trabajar. Algunos días mi papá juega conmigo.
Yo cuando sea grande quiero ser veterinaria porque a mí me gustan mucho los animalitos. Y también cuando sea grande, que esté estudiando, le quiero comprar un carro, le quiero comprar una casa, le quiero comprar muchas cosas, pero sé que para hacer eso tengo que creer mucho en Jehová y estudiar y todo. Cuando sea grande, que esté estudiando, le quiero comprar a mi papá un semáforo.